Bien, ahora vamos a hacer nuestra práctica en la cual tenemos que escribir esta línea. Este es un texto tamaño 9, después 10, 11, así tenemos que hacer 10 líneas, ¿ya? Y cambiar el atributo de negrita, cursiva y subrayado según querramos. Para eso primero tengo que abrir el Word. Dijimos que el Word lo abríamos aquí, en la ventana. Buscábamos la W, o sea, al final, aquí, Word. Y ahora nosotros ponemos documento en blanco y escribimos. Empezamos a escribir sin ningún temor. Este es un texto en tamaño 9. Entonces escribo. Este es un texto en tamaño 9. ¿Qué sigue? Este es un texto en tamaño 10. Y así, ¿no? Este es un texto en tamaño 11. Y así voy hasta completar mis 10 líneas, ¿no? Como dice la práctica, terminaré en la línea 18, el número 18. Iré subiendo los números hasta llegar al 18. Y luego de eso, simplemente lo selecciono haciendo el arrastre. Le doy el tamaño que dice acá, 9. Acá está 9, los números, pongo 9. Y como dije, le pueden dar negrita, cursiva, subrayado, según quieran. Este lo voy a subrayar. El de acá es 10, acá tengo 11, ponemos 10. Y este lo voy a poner en negrita. Y así voy trabajando cada uno de mis textos. Este ya no lo cambio porque ya está en tamaño 11. Y sigo escribiendo, ¿no? Este es un texto en tamaño 12. Igual lo selecciono y le doy el tamaño 12 y le puedo dar ahí, negrita, y así hasta llegar a la línea número 10, que sería acá dice 18, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Llego en 18 y le tomo una foto. Foto, no es necesario que envíen el documento. Si desean, pueden mandar el documento si se acuerdan cómo se guardaba. Pero si no se acuerdan cómo se guardaba, no es necesario que lo envíen. Solo envían la foto de su trabajo de Word, es decir, esta hoja, le toman foto y me lo envían. ¿Ya? Entonces, esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase.